el resultado es lo que importa. Eso es lo que valida el protocolo. El protocolo da un poco igual. Cantidad de andrógenos, megadosis, toda la hormona de crecimiento que te puedas pagar, toda la insulina que puedas soportar y una buena genética. Y ya está. ¿En culturismo open base? Sí. Qué bueno que el eje sexual funcionase igual que el de la insulina. ¿Pensáis que Andoni es natural? ¿Qué opináis? Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a nuestro podcast La Base del Éxito. Somos Marcos y Nacor y vamos a dar pie a que se presenten nuestros invitados. Nos hace mucha ilusión que estén aquí y vamos a empezar por el doctor Costa. Buenas, ya me has presentado tú. Pues que nos explícanos un poco todo lo que haces. Bueno, soy endocrinólogo, ex competidor de culturismo y actualmente estoy centrado en la disminución de riesgos en el mundo del fitness y del culturismo. Aparte de eso, he estado trabajando pues unos 10 años viendo pacientes de endocrinología y bueno, en el tema del fitness desde los 19. Muy bien. Ahora que se presente Julio. Bueno, yo soy Julio. Me conocen en redes sociales como NutriBuilder. Bueno, yo soy nutricionista. Desde 2018 llevo con en redes sociales sobre nutrición, farmacología, suplementación y también un tema que viene siendo muy sonado, el tema de la prevención de riesgos y pues todo lo que pueda ayudar en el entorno de la salud al usuario de farmacología. Y bueno, pues desde ese tiempo hasta ahora, pues dando toda la información posible y práctica para que las personas puedan aplicar y que puedan, y en parte, pues seguir aportando un poquito pues lo que podamos a este deporte y a este estilo de vida. Qué bueno. Señor. Hola, pues yo soy Mateo, en redes sociales de Hobbit Coach. Y yo soy graduado en ciencia del deporte y máster de investigación. Mi carrera en un inicio iba a ser hacia la universidad, hacia hacer doctorado y demás. Y de repente un día me encontré con Julio en el gimnasio, en el que me hizo un approach, se acercó a mí. Hola, tío, te he visto entrenar, me mola cómo entrenas, ¿a qué te dedicas? Y le dije, tengo un centro de entrenamiento presencial, pero no tengo nada de redes sociales. Y entonces, a partir de ahí, me insistió mucho, mucho, mucho en que tenía que empezar a divulgar y hablar sobre entrenamiento. A mí también me insistió. Ahora tenía razón. Algo estoy haciendo bien. Era el artífice de que estemos aquí entonces, en parte. Y con ello empecé a, lo primero, compartir visión con Julio, sabiendo que haciendo mejor las cosas, tanto en el entrenamiento como en las demás ramas, se pueden prevenir ciertos problemas de salud. De hecho, puedes conseguir más con menos dosis, con menos riesgo en general. Y con ello empezar a construir juntos pues una imagen de redes sociales y aportar a todo el mundo lo máximo que podamos. Bueno, en el episodio de hoy hemos traído a estas bestias para sacar un poco a la luz temas que están siendo súper sonados últimamente con el tema de la farmacología, las redes sociales, y no podemos tener a mejores invitados hoy para que nos expliquen y para que desarrollen y para que busquen ahí soluciones a todo lo que tenemos hoy. Así que nada, vamos a empezar. Preparaciones, como bueno, primero. ¿Qué traemos por aquí? ¿Qué nos trae? He hecho una pequeña chuletita sobre un ciclo que ha preparado uno de los preparadores de wellness más famosos del mundo, que sin decir nombres ya nos lo imaginaremos. Nivel Olimpia, sí. Y básicamente era para hablar un poco a disertarlo, sí, ¿no? A ver un poquito de pros y contras. Es un ciclo sencillo, aparentemente, un ciclo que podríamos decir que para el usuario habitual lo ves y dices, pues no me parece tanto. Es poco, ¿no? Pero vamos a hablar de si es poco, ¿no? Porque justamente lo que yo estoy viendo, y contra más chicas veo, más me hablan, es que el tema de chicas es el menos tocado, ¿sabes? Y del que más desconocimiento hay, ¿no? Entonces, me encuentro con que les expongo la realidad, pero ellas no la quieren comprar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aceptar esa realidad implica cosas. Implica aceptar que se han masculinizado, o que lo están haciendo en ese momento, o que su entrenador no sabe tanto como ellas creen que sabe. Tampoco le toca saber, ¿no? En ese aspecto, porque si ya me ha costado saber a mí, siendo endocrinólogo, imagínate, sin serlo, ¿vale? Bueno, sin decir más, el ciclo se estructura en dos fases, 5 semanas primero y después 8 semanas. Las primeras 5 son 200 de Voldenanum de Cilenato,
¿Vale? Empezamos mal. Empezamos mal, sí, empezamos muy mal. Empezamos muy mal. Y después 8 semanas donde se ponen 2 esteroides, se cambia. Uno es Winstrol, inyectable, 100 miligramos a la semana, 50 el lunes, 50 el jueves. Y el otro es Masteron, 100 los martes y 100 los viernes. Y yo, antes de que llegaseis, he estado aquí observándomelo bien, viendo pros y contras de cada cosa. Así que si queréis, yo voy comentando y opináis un poco lo que yo digo sobre cada cosa. A ver si lo coincidís o qué os parece, ¿no? Tenemos que partir de la base, y creo que ahí estaremos todos de acuerdo, que todos los esteroides en principio hacen crecer lo mismo. O conservan la retención de nitrógeno igual. Es wellness, ¿verdad? Es wellness. Es una chica que encima está muy fuerte, ¿vale? Y está bien. La verdad es que la chica no está muy masculinizada, al menos a día de hoy, haciendo lo que está haciendo, ¿vale? Depende un poco de la raza. ¿En serio? Bueno, es que el factor genético es brutal. Latinoamericanas y centroeuropeas tienden a masculinizarse mucho más que las mujeres, por ejemplo, del este y las asiáticas. ¿Ah, sí? Eso no lo sé. Mucho más. Igual que, por ejemplo, los afroamericanos tienen mucha más tendencia al ginecomastia. Es que con esto pasa mucho de, pues lo que tú dices, doctor, pues será cierto, pero mi amiga ha hecho esto y no está masculinizada, ¿no? Es el típico argumento que te sueltan. Uh-huh. Entonces tú dices, sí. Claro, mi respuesta es, ella en concreto no lo está y veremos cómo estará de masculinizada cuando pase un año más haciéndolo. No, claro, es que la gente se coge ahí, ¿no? Dice, mi amiga hizo esto y no le pasó nada. Claro, ¿cuántas veces lo hará tu amiga hasta que le pase? Y que no le haya pasado a ella no te garantiza que a ti no te vaya a pasar. Es un estudio de caso, uno. Claro, un estudio de caso, exacto. Claro. O sea, es uno. Es más fácil engañar a una persona que demostrarle que la han engañado. Cierto. Y eso ya lo expuse hace poco, ¿no? Lo estuvimos viendo en el último... Es lo mismo que dije yo. Es mucho más fácil engañar a una persona que ella se dé cuenta que le han engañado, porque supone una cosa difícil, que es aceptar un error. Y por eso, a las mujeres, y no me quiero ganar el odio de ellas, suele costar eso, tanto a hombres como a mujeres, a las mujeres suele costarles bastante aceptar errores. Entonces, por eso hay especial reticencia ahí, creo yo. Sobre todo también en este deporte, la falacia de autoridad es muy fuerte. Muy fuerte. Es decir, esta persona es X, tiene este estatus, y como dice X, pues es cierto, porque es Dios. Yeah, sí. Y es palabra de Dios. Esto va con la iglesia. Claro, esa persona no tiene la capacidad de equivocarse, no tiene la capacidad de rectificar. Y eso es algo que creo que es un problema. Es un problema. Es un problema porque creo que quien no está dispuesto a rectificar nunca va a aprender. Exacto. Todos tenemos que aprender del primero al último, y si no aceptas que te puedes equivocar, estamos jodidos. Exactamente, y de hecho, cambiar cosas o pensar cosas diferentes hace un año es sinónimo de que estás progresando, de que te estás formando y que quizás salen cosas nuevas. A mí me pasó mucho eso. Antes de hecho, pensaba esto, estaba equivocado, me he dado cuenta que no, y ya está. Hace 3-4 años, ¿cómo estábamos entrenando todos? Básicos, power, y ahora. Sí, sí. Bajo volumen, intensidad tope. Bueno, con el boom de la biomecánica y de aprender cosas. Bueno, pues se ha evolucionado, creo. Exacto. Yo. Hemos aprendido cosas y quien quiere escucharlas, pues mejora. Exacto. ¿No? Pues y se actualiza. Con la química pasa lo mismo, ¿eh? Exacto. Pasa lo mismo. Yo he cometido errores en el pasado. Podría decir 5 rápido, ¿sabes? Entonces. No, yo también he cometido varios. Sí. Tema dosis, por ejemplo, me equivocaba. Tema utilizar inhibidores de la aromatasa, me equivocaba. Tema. Hay muchos. Fijarte en cierto preparador que lo hace de esa manera porque realmente le tienes estima, le tienes respeto, tienes sobre todo respeto. Exacto. El tema de diuréticos, lo he cambiado. ¿Qué opino de ellos? El tema de insulina, lo he cambiado. ¿Qué opino de ello? Hay muchas cosas que he cambiado con el tiempo. Y sobre todo en mujeres. Mujeres hace 10 años no tenían idea y ahora creo que sí. Vale, al menos mucha más idea. Seguro que no lo sé todo, desde luego, porque nadie lo sabe todo, pero he evolucionado un montón porque me he interesado por ello. A la muestra de los resultados. Bueno, ahí está. Porque chicos, para poner en contexto, ¿cuánto tarda una mujer en empezar a masculinizarse? Totalmente dependiente de la genética de cada uno y de la dosis y del tiempo de exposición. Es un mucho compuesto en sí. Claro. No va a ser lo mismo compuesto, dosis, tiempo. Usandrolona durante 10 semanas que trembolona. Dosis y tiempo, ¿no? Dosis, tiempo y genética. Porque imagino que muchas chicas como la que... Dosis, tiempo, compuesto y genética. Correcto. Todo. ¿Qué pones? ¿A qué dosis lo pones? ¿Cuánto tiempo lo pones? ¿Y qué predisposición tiene la chica? Ahora, claro, si coges una chica con una mandíbula fina y le creces un poco, incluso la haces más guapa.
pero sea masculinizado. Claro. ¿No? Y cambio, coges a otra con una mandíbula así y le pones así y queda aberrante y horrible, ¿no? Y es la misma masculinización, ¿no? Claro. Claro, quiero decir que tu anatomía te predispone y tu genética también, ¿no? Es... Porque lo que decíamos antes, imagino que mucha gente dice, mi amiga no se ha masculinizado, y a lo mejor su amiga lleva 3 meses, ¿no?, con el ciclo, y todavía no le ha dado tiempo a masculinizarse. Y que eso es observacional. Es lo mismo que dicen, a mí este esteroide me hace caer mucho el pelo. ¿Cómo lo has, o sea, en base a qué te has guiado? Si son cosas que requieren meses. ¿Has medido el clítoris? Claro, claro, piénsalo. ¿Has medido el tono de la voz? El tono de la voz. Por ejemplo, eso se puede hacer con una aplicación. Sí, sí. Se puede hacer con una aplicación, se puede medir el tono de la voz de una mujer. Sí. ¿Y cuánto ha cambiado el timbre? Nadie Hostia. Lo hace, nadie lo hace. Sí, sí, nadie claro, lo hace. Son cosas que hasta que no se notan, igual ya han pasado, pero todavía no se notan por otros factores. Ya no es muy, muy fuerte el cambio de voz, nadie se la nota. Es fijarte en la subjetividad de la gente. No puedes decir, pues a mí me parece que a mí me ha ido muy bien y entonces lo recomiendas. No vale. No tiene ninguna base, ¿sabes? La individualidad. Tienes que basarte en algo, en estudios, en muestras amplias de población, en algo, pero no puedes decir, yo llevo haciendo esto toda la vida y me va muy bien, entonces a los demás les va genial. Es que eso no es un argumento. Bueno, lo que hablamos, el copia y pega de las preparaciones, hago esto, copio y a todo el mundo lo mismo. Bueno, sí, claro. A ver, si de base está bien hecho y tiene sentido... Puede estar bien. Pero si de base tiene errores o hay cosas que a unos le van a afectar un montón y a otros nada, a algunos le irá muy bien y a otros les irá sí, mal. Sí, por eso nosotros siempre pensamos que lo mejor es la individualización. Exacto, claro. Bueno, hablando de los primeros 5 semanas, 200 de vol de un decilenato, eso vienen a ser de esteroide total unos 120 a la semana. Recordemos que una mujer fabrica entre 2 y 3 miligramos de testosterona a la semana. Con la cual cosa estaríamos, pues, ¿qué? En una dosis de unas 40 veces lo que fabrica, ¿no? Por tanto, estaríamos fuera de dosis, probablemente, ¿no? Nos estaríamos asegurando más masculinización, aunque sea un 50% androgénica como la testo, ¿no? Unas 20 veces más masculinización, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Después me lo dirás tú, es nefrotóxica. Es nefrotóxica, además, uno de los... además de ser androgénica, es decir, me deja de ser androgénica, no entiendo el por qué se banaliza la bolderona en mujeres... No sé por qué. Yo tampoco. Después. Además tiene un, sí, lo que hemos comentado antes, también tiene un metabolito que es antiestrogénico. El hecho de que también el ratio androgénico-estrogénico vaya más hacia el androgénico da más probabilidades de que se androgenice. Y después, hemos dicho, tiene un 50% de androgenicidad, ¿no? Respecto a la testosterona. Bueno, hay opciones que son menos androgénicas a la misma dosis, que por ejemplo, pues lo he puesto aquí, ¿no? 20 miligramos de oxandrolona al día, seguirías masculinizándote, pero sería una opción menos mala que esta opción. Que no estoy diciendo que 20 de oxa esté bien, también te masculinizará, pero lo hará menos probablemente que la boldenona, ¿vale? Más cosas, además es lo que hemos dicho, aromatiza también, es un androstano, ¿vale? Uh-huh. Pasará a estrógenos y... No, eso no es de todo malo para una mujer. No, pero... ¿Es necesario? Probablemente no será necesario tampoco, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitas eso? Y, por último, al menos tiene una cosa buena, es como hemos dicho, pues que algo crecerás, ¿no? Pues es un anabólico y todos lo hacen, ¿no? O sea, te quedas con lo único bueno que hay, pero hay muchas cosas malas, ¿no? Todas las que hemos dicho. Después, 8 semanitas, aquí vienen las buenas. Las 8 siguientes semanas, pues ya son 100 de Winstrol inyectable, dividido 50 el lunes, 50 el jueves... que es una dosis total, pues eso, 100 a la semana, y después 200 de masterón propionato, 100 martes, 100 viernes. En total esto suman unos 260 de sustancias, que vienen a ser unas 100 veces lo que fabrica una mujer, que en hombres sería como tomar unos 10 gramos a la semana. Entonces yo creo que en toda cabeza entra decir que las dosis están fuera de lugar, mucho más para competir, porque no vas a crecer, vas a conservar masa muscular, ¿no? El objetivo de un anabólico en precompetición es mejorar el aspecto y mantener la masa. Entonces, no, probablemente no necesitas 100 veces lo que tú necesitas. Se piensa mucho eso, es decir, se piensa que precompetición necesitas mucho porque tienes que dar un aspecto rocoso, duro, porque se va a hacer un protocolo muy extremo para dar esa condición. Pero es exactamente al revés. Cuesta mucho más crear masa muscular y requiere de más potencial androgénico, si lo podemos decir así. Claro. Anabólico androgénico, no necesitas. Podríamos, para resumir lo que tú dices, podríamos decir que las dosis máximas que vayas a utilizarte las tienes que reservar para ganar músculo. Exacto. ¿No? Para bajar dosis moderadas y justo antes de competir, lo que decíamos antes, probablemente dosis bajas.
porque ya no vas a perder masa muscular y te interesa no tener retención de líquido. Si se hace lo opuesto. Van subiendo dosis a medida que te acercas a la competición y eso te retiene, en verdad. Aquí y es va. Cuando menos provecho le puedes sacar a la sustancia para crear masa muscular. Bueno, no, es que en déficit no vas a crear nada. Estás quemando la mecha. Al final, claro. El tema de la química y los efectos secundarios es como una mecha. Tienes esta mecha. Y tú vas quemando, hasta que ya no quede. Es como que lo hacen por asegurar el tiro, ¿no? De alguna manera. Bueno, y porque creen que más es mejor. No, y porque muchas veces se planifica mal y como a lo mejor no van con el punto deseado las semanas que quedan. Pues subiendo, creen que compensarán. Sí, porque a lo mejor tienen que pegar recortes muy fuertes y de alguna manera tienen que preservar la masa muscular, pero incluso con eso, incluso con androgénicos, es tan grande el déficit que meten muchas veces que no se conserva la masa muscular. Yo en mí lo comprobé. Yo lo hice mal una vez así y creí que por tomar X dosis de anabólicos en precompetición podías hacer recortes amplios y al menos con mi genética eso no pasaba. Yo perdía masa muscular que daba gusto. Y la gente cree que a partir de cierta dosis el músculo está blindado, como protegido. Mentira. Mentira, tú le quitas 1000 calorías a alguien y ya puedes poner que te lo llevas por delante. Vale, entonces, hemos dicho el WIN. 100 lunes y 100 jueves. Bueno, pues ahí empezaríamos por cosas malas, la dosis, ¿no? Y hasta 30, 40 veces la que fabrica una mujer, probablemente ya se están pasando. Antes lo has dicho antes, la elección del compuesto probablemente no sería el mejor compuesto. No sería el mejor compuesto, no. Claro. De hecho, el WINS, no entiendo el por qué tampoco, es una elección usual entre mujeres. Sí. Cuando no tiene... Es un derivado de la DHT, pero que es de los más androgénicos, entre los derivados de la DHT. Con un perfil terrible, ¿no? Porque sí. Tiene un perfil terrible. Es el que en ratas provocó más clitoromegalia. Encima... tiene el riesgo de que cuando lo pinchas se enquiste. Yo todos los casos que he visto en la consulta de gente que le han tenido que abrir ha sido con Winstrol inyectable. Por eso por norma no lo pongo. Duele muchísimo. Duele muchísimo. Aparte, es muy hepatotóxico. El inyectable lo es. El oral aún lo es más. Te destroza el perfil de lípidos. Prácticamente el que más, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, de hecho, sabes que alguien... A mí me ha pasado muchas veces. Sé que alguien toma Win... cuando me traen un análisis... Un HDL de 3. Claro, un HDL destrozado con un LDL por las nubes, está tomando WIN. Y si te dice que es OXA, sabes que le están engañando y que muy probablemente es WIN. Solo por la alteración de los lípidos. Entonces ya llevamos todos estos motivos para no poner este fármaco. Y como hemos dicho, está mal dosificado. Además, o sea, mal distribuido, porque estamos poniendo dos dosis, cuando al menos si vas a utilizar esto, pues distribúyelo en microdosis. Claro, que no, sea estable, porque claro, está utilizando esteres cortos. Claro. Y está teniendo algunos días donde tiene muchos picos, con más probabilidad para androgenizar, claro. Y otros días con bajada. Claro. Donde se puede encontrar déficit de andrógenos. Ha puesto dos ampollas a la semana cuando podrías poner media, día sí, día no, y obtendrías. Hasta hacer microdosis. Obtendrías un perfil mucho más estable. Se desaprovecharía menos. Exacto. Como la proteína, ¿no? Que la puedes ir utilizando. Pero como ha dicho Julio, es un derivado de la DHT, la pregunta es ¿por qué? Y vamos a ello ahora. Primero acabo con el WIN. El WIN, el único pro que tendría es un leve antagonismo sobre el receptor glucocorticoide, como lo hace también la trembolona, muy leve. ¿Vale? En caso de que si tenga muchísimo estrés y hay que contrarrestar ese cortisol. Exacto, ¿no? Y mucho estrés. Contrarrestas con esto y en la última podría entender ese uso justo en precompetición porque te da ese anticatabolismo que te puede interesar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, dosis y muchos motivos para no utilizar ese fármaco, ¿no? Además, lo que iba a decir, después ponemos Masteron, que es un derivado de la DHT. La pregunta es, si ya estás utilizando Masteron, que es un derivado de la DHT, ¿por qué no sumas más Masteron en lugar de añadirme otro? Además, porque Masteron tiene un perfil más seguro. Claro, entonces, la pregunta es... Si estás poniendo 100 de esto y 200 de lo otro, ¿por qué no ponías 300 de Masteron y acababan antes y te ahorrabas todos los efectos adversos que teníamos aquí? Eso suponiendo que quieres utilizar esa dosis que es alta y que nos estamos pasando. Es que hablamos de 400 miligramos en una mujer, es una locura. Claro, entonces... Es como que quiere hacerlo variado para que parezca para más... Que no, para que... Bueno, porque al inexperto le parece que poner dos compuestos hará más. Pero realmente son compuestos ideados para lo mismo. Elige el mejor. Sí, de hecho, y también lo que hemos comentado antes, el tema de la rotación de compuestos. ¿Por qué primero Wolde y luego por qué estos dos? Yeah. Si ¿Cuál es el sentido a eso? Todos los esteroides funcionan por el receptor androgénico, todos tienen además una capacidad anabólica muy similar, puede tocar algún receptor como el glucocorticoide, mineralocorticoide, algún efecto lipolítico de la OXA, alguna cosita, sí, claro. Pero en general todos hacen lo mismo. Lo queremos hiper complicar.
Sí. Para que el usuario crea que es más difícil y que tu tarea como preparador es más compleja de lo que es. Eso veo yo. Y aquí no digo que sea una tarea fácil, no lo es. Pero no hipercompliques lo que no hace falta hipercomplicar, ¿no? En medicina lo tenemos claro. Si vas a utilizar un grupo farmacológico, eliges un fármaco hasta que llegas al tope de esa dosis y cuando ese no es suficiente, eliges otro grupo farmacológico, ¿no? Por tanto, ¿para qué dos derivados de la DHT? Elige el que tenga menos efectos adversos. Por ejemplo, en este caso el masterón, estaría bien, ¿no? Pon una dosis coherente y ves con ella. Los efectos serán los mismos, lo que pasa que, bueno, es lo que decimos. En este caso, el masterón lo ponemos en 100 miligramos martes y viernes. Nuevamente lo que ha dicho Julio, podríamos dividirlo, ¿no? Hacer microdosis para hacer un perfil más estable. Por tanto, está mal distribuido. Y probablemente 200 nos hemos pasado bastante porque son 160 miligramos, que es una barbaridad, mujeres. Es que se piensa que por el hecho de ser wellness necesita muchísima química. La masa muscular que ha creado esa chica en fase de volumen es suya. Y el proceso de destrucción de masa muscular es realmente extremo. Tiene que pasar una cantidad de tiempo en déficit muy acusado. Es que si estás haciendo bien la nutrición, no teniéndolo en un déficit brutal, o sea, no recortes brutales, no estás abusando de cosas que pueden causar mucho más déficit como la hormona tiroidea, estás poniendo una dosis lógica de anabólicos y un entreno adecuado, el músculo que vas a perder es mínimo. Y si pierdes mucho músculo, es que no te dediques a esto porque no es lo tuyo, ¿no? Y no lo va a cambiar poner 300 a la semana. Lo único que va a cambiar es que encima que no vas a ganar, vas a salir más colinizada. Este tipo de cosas, lo que suele pasar es que por propia repetición y resultados exitosos, se sigue repitiendo el mismo protocolo. Claro, claro, porque a una chica, como hemos dicho antes, el efecto individual, ¿no? Tú le pones esto a una chica, da un buen resultado, entonces la extrapolación es, si esto le ha funcionado a esta chica, claro, a todas les tiene que funcionar muy bien. Como si todos vamos a correr con un sombrero en la cabeza y ganamos la carrera. Pues claro, pero va a ser el sombrero. Va a ser el sombrero. Va a ser el sombrero. Claro, ¿no? Tiene sentido. Es un curso de pensamiento que parece lógico, pero no lo es. En resumen, vemos sustancias poco seguras, mal distribuidas y en cantidades absolutamente... Bueno, todos los puntos que hemos hablado, ¿no? Hemos dicho tipo de sustancias probablemente muy mejorable, dosis fuera de lugar, timing fuera de lugar... Tiempo, bueno, el tiempo no, está bien, es lo único. El tiempo es lo que toca, ¿no? En precompetición, ¿no? Pero todo lo otro es muy mejorable. Y bueno, la genética de la chica, según has dicho, era buena, ¿no? Sí, tiene buen físico, ya te digo. Pero claro, esta es la chica que... No es culpa suya, ¿eh? Que gracias por haberme lo pasado, que lo pedí en redes y me lo pasó. Pero que es la chica que otras chicas verán y dirán, hostia, pues si ella lo ha hecho, lo voy a hacer yo. Es la del sombrero. Es la del sombrero. Y todas se van a poner... Qué sombrero tan chulo, ¿eh? Se van a poner este sombrero y la vamos a liar parda, ¿no? Y es el ciclo que después lo pasas a 10 amigas y 8 acaban mal. Sí, y a lo mejor tienen una genética que es más agradecida de cara y no se masculiniza, luego le escuchas la voz. Esa es otra. O de repente sale por el cabello. O sea que no todo es la cara, hay mucho más. Esa es otra. Y eso no lo he dicho yo aún en ninguna entrevista y lo tengo que decir. La voz, yo siempre he dicho que puedo prevenir la masculinización, ¿vale? Pero la voz es lo único que no puedo prevenir. Porque lo no provoca... se puede prevenir, pero sí que sé que hay una operación de cuerdas vocales. Eso sí. Eso hay sí. Una operación de cuerdas vocales. Sí. Pero sí que cuesta un ojo de la cara. Sí, sí, la... sí, sí, también lo estuve mirando. Pero... Agradable que te abran la garganta no tiene que ser. No. No, la masculinización se puede prevenir casi todo menos eso. ¿Qué hacen, Julio, para la operación? No tengo ni idea. Bueno, me he estado mirando antes el tema y básicamente lo que dan es acortar y afinar las cuerdas vocales, porque es lo que da la voz más aflautada de la mujer. Ajá. ¿Sabes? Interesante. Porque justamente la virilización es por alargamiento de cuerdas vocales y por aumento del grosor. Así que por lógica lo que harán es cortarla. O sea, bueno, no lo sé, ¿eh? No, o sea que es hipertrofia de las cuerdas vocales. Hablo sin saber, ¿eh? Pero probablemente será eso, irá por ahí. Ostras. Vale. Y chicos, ¿se podría haber puesto fuerte esta chica sin usar esa cantidad de dosis? Sin duda. Claro, seguro. ¿Qué maneras habría mejores o más eficientes, sin despilfarrar tantos efectos secundarios, para conseguir lo mismo? Repito lo que yo he dicho en los otros y me das tu opinión, a ver qué te parece a ti. Yo siempre digo que hay cuatro escalones, ¿vale? El primer escalón serían las sustancias que no masculinizan nada. Hormona del crecimiento, con insulina,
el misartán, metformina, que no te van a poner muy fuerte, pero te van a mejorar la composición corporal, ¿vale? El clenbuterol, ¿vale? Todas esas cosas, yo creo que el problema principal normalmente en las chicas es su tanto por ciento de grasa, es el number one, ¿vale? Entonces, todo esto ayuda con el tema de la grasa y mejora mucho el aspecto. Si tienes una chica natural que te ha obtenido una masa de forma natural y después lo que necesitas es quitarle grasa, pues todo esto te masculiniza cero y te ayuda, ¿vale? Después, el segundo punto es el que siempre dejo opaco, que es testosterona con protección, que se puede hacer. Sí, sí, la TRT. ¿Vale? Sí, testosterona con protección. Yo voy más allá, dosis más altas de TRT, incluso dosis 10 veces más altas de una mujer, puedo hacerlo, incluso más, ¿vale? Y protegerlo, ¿vale? Hasta... Hay mucho mito con el tema de la testosterona en las mujeres. Cuando realmente, cuando tú pones, por ejemplo, una posmenopáusica, en terapia de reemplazo, estás utilizando testosterona, ¿no? Sí, sí, claro. Necesitas testosterona. Y además, es el único esteroide que puedes monitorizar por análisis. Es el único. Todo lo demás te lo tienes que creer que es bueno, porque no lo puedes ver, a no ser que haya un efecto adverso derivado de él, como lo que hemos dicho del estanocolol. Un andrógeno secundario, pero no va a ser gran cosa. No, no. Entonces, segundo, testo con protección. Tercero, SARMs, que podrían ayudar mucho a una mujer. Sí, sí. ¿No? Ostarine, más que nada. Ostarine. El que tiene más, yo suelo poner más evidencia en humanos. Sí, sí. Yo opino igual ahí. Y por último, pues lo que hemos hablado, esteroides. Y dentro de los esteroides, los que yo únicamente recomendaría a mujeres derivados de la DHT. Y a partir de... Oxaprimo Master. Sí. Y mira, vamos a dar datos. A partir de unos 30 miligramos semana, todo lo que subo a partir de ahí probablemente te masculinizará, ¿no? Yo sería incluso más conservador. 20-30, ¿no? Sí. Diría, para, bueno, si estamos hablando de una wellness, quizás necesito un poquito más. Pero, por ejemplo, para una chica bikini, con 5. Ah, no, pero no hablo de qué dosis estaría interesante utilizar, sino de qué dosis no te va a masculinizar. Ah, que no te va a masculinizar. Asumiendo la variabilidad genética. Ya, ahí no, pero como estándar. ¿Dosis tope? Sí, sí, 30. Sí, unos 5 al día, ¿no? 5 miligramos día sería más o menos el top. ¿Quién hace eso? No lo hace nadie. Eso no lo hace nadie. Bueno, hay gente que de verdad, digamos, quiere ir más allá en este deporte y le preocupa realmente su feminidad y chequea, por ejemplo, el tema de la aplicación que hemos comentado y todo. Hay una chica bikini que sigo que está muy puesta en todo el tema de prevención de riesgos en atletas bikini, Corey Taylor, te la recomiendo. Sí. Y se habla de un primer contrato con 2,5. Bueno, es una opción. Ya te digo, si sigues los pasos, acabas utilizando muchas cosas a dosis pequeñita y obtienes. Claro. Si tienes la genética adecuada, si tienes el tiempo de uso. Este deporte, al final, este deporte, lo dijiste y me gustó mucho, y que mencionaste a John Jewett, es la suma de gestos muy pequeños, a lo largo de los años. Y si lo extrapolamos a las sustancias, es intentar utilizar fármacos que hagan algo, por pequeño que sea, que aporten algo y que pueda mejorar la composición corporal o el entorno alrededor de la composición corporal. Y yo iría más allá. Encontrar un modelo sostenible. Porque si tú quieres competir, o ya no vas a competir, pero lo que quieres es lograr tu mejor versión, no vas a utilizar fármacos unas semanas. Yo siempre que me viene un chico y me dice, quiero hacer un ciclo, pero ya está uno. Le digo, ya, pero te gustará. ¿Y qué vas a hacer después? Claro, ¿no? O sea, me gusta, a mí no me gusta mirar las cosas al momento, me gusta mirarlas a largo término. Una chica que empieza a usar es una chica que probablemente le gustará, una chica que probablemente querrá repetir y tendrás que tener un modelo para ella después, ¿no? Y competir, a no ser que seas una persona que compites una vez y lo dejas, si vas a hacerlo durante años, tienes que tener un modelo sostenible, no puedes ir con esto. Con esto no puedes ir. Totalmente. Porque cuando acabe tu vida competitiva serás medio hombre. Eso es así. Entonces, plantéatelo, si este modelo no es sostenible, ¿quieres pagar el precio de ser medio hombre haciendo este modelo? Eso ya cada uno. Es que con esto en muy poco tiempo, no al final de la carrera competitiva. A ver, si tienes mala genética, desde luego vas a masculinizar muy rápido. ¿Qué atleta wellness a día de hoy no está masculinizado? Bueno, ahí abres un melón importante. Es un melón muy feo. Es un melón muy feo. Sí, sí, sí. Es muy feo, porque... La gente te salta y te dicen que no, que son muy femeninas en el Olimpia, pero es mentira. Esas chicas van con muchísimo maquillaje, operaciones, de todo. Y hay algunas que parecen el Joker, ¿sabes? Con la cara que llevan. Entonces, no seamos realistas, es verdad. Es verdad. Tristemente es así.
Y decir, y por ejemplo, si hablamos de prevención de riesgos, lo has dicho muy bien, sustancias que de verdad aporten a la composición corporal, como la GH, como el clenbuterol, las tiroideas, hasta cierto punto, el L-carnitina inyectable. Otra. Muy buena, muy incómoda. Muy incómoda. Que pica, pero... Pica y tiene que serlo todos los días, pero bueno, pero es algo que aporta, y si estás dispuesta a sacrificar tu feminidad, pues... Pero te fijas que todas las del rango bajo implican sacrificios. Sí. Claro. La L-carnitina implica pasar dolor cada día. La GH implica dinero, mucho. El clenbuterol implica pues todo lo que ya se sabe. Uh-huh. Temblor, palpitaciones, nerviosismo, calor, bueno, insomnio. Realmente con un buen protocolo de clenbuterol se puede, ya, puede pero, casi no sentir mal. Pero me refiero a que todas las del rango bajo no son me lo tomo y mejor. Sí, son, claro. Lo son, pero vas a pagar un precio que no será la masculinidad, pero será otro. Y yo creo que quizás el gesto que más te puede hacer no necesitar dosis es el tiempo. Es genético. Planificar, sobre todo planificar la temporada con mucho tiempo. Si yo estoy preparada para competir 12 semanas antes, yo no tengo que hacer eso. Yo con 10 de Oxa voy que chuto, aunque sea wellness. A ver, y además... Estarás de acuerdo conmigo que en precompetición te masculinizarás porque las dosis que se requieren probablemente para un nivel top implicarán masculinización. Pero es que es lo que les hablé con ellos el otro día. No es lo mismo masculinizarte durante 14 semanas al año que durante 52. Claro, ¿no? Hemos dicho que el tiempo importa en esto. Sí, el tiempo importa. ¿No? Entonces, ¿puedes asumir riesgos en esto porque quieras tu mejor versión para un torneo X? Yo puedo entenderlo. Sí. No me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. A todos. Pero es inteligente. Asúmelos 4 semanas antes, 6 antes de competir. Sí. Y si vas a competir durante 10 semanas, pues 6 más 10 son 16. El año tiene 52. Si hablamos que, por ejemplo, ¿no? Digamos que te has ahorrado 36 semanas de. En la equivalencia que tú has dicho, que tú has hecho, por ejemplo, con ese ciclo, que eran 20 miligramos de oxandrolona, por ejemplo. Uh-huh. Si tienes que hacer en esas últimas 4, porque a lo mejor vas un poco pillada de tiempo y tienes que hacer un recorte final, y tienes que subir a 30, que ya está dentro del máximo rango de riesgo, hazlo 4, pero no lo hagas 52. Claro, claro, hay chicas que me han llegado a mí, llevo un año tomando 20 de Oxa. Claro, pues tu entrenador te habrá dicho que 20 de Oxa no masculiniza, pero es que te ha engañado. Lo sepa él o no lo sepa. Puedo entender que no lo sepa, pero no deja de ser la realidad. Delito por omisión. Pues yo no puedo entender que no lo sepa. Tú quieres meterte en caña. Yo puedo entender que no lo sepa, pero debería de saberlo. Esto es lo que hablamos el otro día también. Un entrenador que te hace un entreno y una alimentación formado, que sepa hacerlo, no te va a joder. Si te va mejor, lo hará mejor o lo hará peor, pero siempre va a ir a... Cuando está en su terreno. Exacto. Está en su pero terreno. Si, yo es que siempre lo digo, si no sabes de algo, no te metas. Con esto puedes destrozar, bueno, y tú en tu consulta lo ves, día sí día también, la gente te viene destrozada. Ya no estoy hablando de entrar en preparadores, sino simplemente, ¿sabes? Si no sabes hacer algo, que está en juego la salud de esa persona. Pero ¿y si crees que sabes un montón? Y ahí está. Y no sabes un montón. Ahí está el problema. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. O sea, este es el preparador top de wellness. Esto, que acabo de encontrarle 53 fallos, es el top de wellness. Si esto, pues lo que yo conté la primera vez que alguien me entrevistó, cuando yo vi las preparaciones top, dije, si esto es lo top, no quiero saber lo que hace el de la esquina. Ahí está el problema. Si esto es lo top, ¿qué está ocurriendo en a pie? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, que va a cambiar nuestra percepción. Yo estoy diciendo que los entrenadores lo hacen mal, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que la inmensa mayoría de los preparadores lo hacen mal, pero que habrá gente con cabeza y que está dispuesta a escuchar y a mejorar, como todos hemos tenido que hacerlo para llegar a mejorar, ¿sabes? Tenemos que estar abiertos al cambio, ¿no? Si estamos cerrados, nadie mejorará. Pero son los menos, ¿no? Porque cada preparación que antes hemos mirado varias, cada preparación, sea del preparador que sea, y todos top, se ve lo mismo, ¿no? Un pupurrí, una ensalada innecesaria. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Una ensalada innecesaria. Eso sí. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Sí. Que el resultado es lo que importa. Eso es lo que valida el protocolo. El protocolo da un poco igual. Es decir, lo resumiste súper bien. Cantidad de andrógenos... a megadosis, toda la hormona de crecimiento que te puedas pagar, toda la insulina que puedas soportar y una buena genética. Eso, y ya está. En culturismo open va así. Sí. O sea, aseguran el tiro. Bueno, a costa de la leche. Bueno, no lo aseguran porque
pero si lo pones a 50 buenas genéticas, sacarás 30 muy bien. Otros 20 no los subirás a las redes y nadie se enterará. Y estamos hablando de muy buenas genéticas. Y alguno que se queda por el camino. O alguno que se queda por el camino y se muere, y después todos decimos, lo lloramos durante 15 segundos y nos olvidamos todos. ¿No? Que eso es lo que está pasando. Una semana de TikTok. Una semanita de TikTok y ya nos hemos olvidado todos. Y no, eso es lo que se pasa, ¿no? Yo quiero entrar en tema también, que es algo que me parece súper interesante y que creo que podéis aportar un montón. Cada vez más el acceso a las redes, el acceso a que chicos, chicas cada vez más jóvenes tienen en su fondo de pantalla en Instagram unos cuerpos inalcanzables, exactamente, cuerpos prácticamente inalcanzables. ¿Qué está pasando con todo esto? Quiero que me dé vuestra opinión y también que la opinión de si quiero dar el primer paso, que es algo muy interesante, que mucha gente está ahí, lo hago o no lo hago. Son dos melones. Son dos melones, exactamente. Quiero que entremos un poco en esos dos temas. Vale. Bueno, el tema de las redes no es algo nuevo. Sí que es verdad que el tema de la química, cuando yo comencé, por ejemplo, a divulgar allá por el año 2019, era muy nuevo. La gente, bueno, José María Forte era natural. No hemos dicho el nombre, pero bueno, José María Forte es una institución en este país de competiciones y tal, y él era natural. Él salió en el diario de Patricia diciendo que era natural, pero porque si le hacían una prueba de doping salía natural. Bueno, ahí nadie usaba, todo el mundo competía, pero nadie usaba. Y bueno, el auge de las redes sociales, el Instagram, fue poco a poco, se fue un poco desvelando y aparecieron algunos divulgadores, entre ellos yo y otros compañeros, Carlos Mejías, por ejemplo, después llegó Alfredo, que ya digamos que se... lo normalizar. Sí. O lo... No sé si la palabra es normalizar, pero digamos que ya estaba un poco más en boca de todos. Y luego el boom ha sido espectacular, y no solo en la comunidad hispana, sino en la comunidad inglesa. Tú ves a chavales comentando su ciclo como el que comenta el fin de semana en Cabo de Palos. Sí. Y bueno, se ha normalizado tanto como que es más interesante que tu split de entrenamiento. O que tu nutrición, infinitamente más interesante que tu nutrición. Sí, capta mucho más la atención. Pero bueno, la cosa de las redes sociales también, pues eso, que se ha normalizado y que se piensa que es la llave. Es decir, que el físico Isibam se consigue a través de eso. Es parte de eso, es una de las herramientas para ello. Si dices eso, te saltarán diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Que no hace falta utilizar? Sí, para cierto nivel de físico hace falta utilizar, pero no del modo en que se está haciendo. Exacto. No para parchear. No para parchear. En el ejercicio, en el entreno, en la nutrición, en la nutrición es que te encuentras directamente que ni siguen nutrición. O dicen que la siguen y después cuando indagas un poco, no. Pero, no, de hecho. Pero la rutina de anabólicos no falla. Si las redes sociales han cambiado mucho con el tema de la farmacología, con el tema de la nutrición también ha cambiado muchísimo. O sea, hace 4 años la gente no sabía lo que eran los macronutrientes. Es cierto. La gente no sabía lo que eran los macronutrientes. La gente no sabía, no sabían contar calorías y te llamaban loco si tú contabas calorías. Que no, yo no cuento calorías, yo cuento comida. Sí, pan no, solo arroz. Pues ahí sí que eso me interesa, porque creo que el mayor error, bueno, hay dos errores brutales en nutrición que yo veo. Y que por experiencia en la consulta, ya no solo con atletas, sino gente que no es atleta, lo veo, pero a saco. Uno es que sean demasiado estrictas. Ortorexia. ¿Vale? Una, demasiado estrictas. Ves nutriciones que no contemplan un salto de dieta. Eso no tiene sentido. Nadie es capaz de no hacer un salto de dieta durante todo el año. Nadie. O sea, es imposible. A nivel social, mental, a muchos niveles es imposible. Por tanto, un preparador que te pone una nutrición sin saltos de dieta ninguno, esa nutrición no es sostenible. Fin. No hace falta ni discutirlo, es así. ¿Quién conocéis que durante un año no haga un salto de dieta? Nadie. No existe. No existe. ¿Vale? Eso no hay, ¿verdad? ¿Todo el año? Ni un solo... No me lo creo. No me lo creo. Y he estado viendo, y lo conté el otro día, por estos que dicen que yo no doy palo al agua, conté que ya llevaba vistos unos 50.000 pacientes. Son unos cuantos palos al agua eso. Y más de la mitad han sido por nutrición. Entonces, es mucha gente como para poder valorar eso. Número uno, no poner saltos de dieta puedo entender que a 8 semanas, a 10 semanas de competir, a 12 semanas,
cambies y pongas refits, hagas tus tejemanejes, ¿no? Ahí tiene que ser, tiene que haber, o sea, tiene que dejar de haber salto de dieta, o tú contemplas que incluso... Yo salía a competir hasta un mes antes, no, dos semanas antes, haciendo un salto de dieta a la semana. Yo cuando especifico una comida que valga por cinco. Cuando especifico un salto de dieta, especifico que sea una comida. Si se alarga a postre, copa, puro y cubatas, eso son dos o tres. O sea, hay que poner sentido común ahí. Pero es bueno contemplarlo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, tengo como norma, la gente en volumen les pongo dos a la semana, y a la gente en definición les pongo uno, como un estándar, ¿vale? Y después el otro, que era lo que estaba hablando de la ortorexia, es creer que hay alimentos mágicos innecesarios. O sea, al final, yo soy muy pro dieta de Sam Sulek. Al final, soy muy... Porque llevo años haciéndolo así. ¿Tienes los batidos de chocolate por ahí? Bueno, pues no está tan mal. O sea, al final, no creo que el ingrediente haga la dieta. Creo que el global de macronutrientes, siempre que respete una cantidad de fibra, de vitaminas y de micronutrientes necesaria... Digestibilidad también. Digestibilidad, pero eso lleva a personas. Y si cuentas macros, lo acabas tú descubriendo, ¿no? A mí me sienta mal la avena, pues no la tomo, cambio a otro tipo de hidrato, ¿no? Pero al final, macros, cantidad de prote sobre todo, y calorías, es lo importante. Y la gente se centra en que si come delveritas, que si come orgánico, que si come cosas concretas, ¿sabes? Cosas muy que suenen muy bien. Pero intentar... A mí personalmente me gusta cuidar la procedencia, sobre todo... Eso puede tener sentido, sí, pero... De la carne en personas como nosotros que comemos... Siendo generalistas, son minucias. Exacto. O sea es perder la visión global por detalles. O sea, en orden, o sea, si hiciésemos un orden de importancia, clarísimamente irían los macronutrientes y las calorías abajo. El 20% que te da el 80%. Exacto. Luego ya viene y después, el resto. Pues ya busca que sean alimentos, pero que no pasa nada porque un día te tomes un batido de chocolate si lo cuadras. Si lo pesas y lo mides y lleva tanto de azúcar, tanto. Si al final hay estudios que demuestran que da igual qué tipo de hidratos comas. Puedes comer todo azúcar o todo complejos. El resultado es el mismo, pero la gente no lo sabe. Se creen que si tomas azúcar morirás, que te vas a engordar, pero si las calorías son las mismas, da igual que te comas todas las calorías de tus hidratos en azúcar. ¿Y resistencia a la insulina? No, porque la resistencia a la insulina, el principal factor es el peso y la obesidad. Entonces, si tus calorías son las correctas, me da igual lo otro. Pero la gente no entiende eso, ¿eh? Es algo que está tan metido en la cabeza de la gente, de la frase de hay alimentos saludables. Eso no quiere decir nada. Hay dietas saludables. No alimentos saludables. Tú puedes hacer una dieta de delveritas y acabar como una vaca y estar ultra insaludable comiendo delveritas, o puedes meterte un McDonald's día sí, día no, que como me lo cuadres en la dieta estarás mil veces mejor que el otro. Hay mucha gente delveritas con buena panza. Claro. Esta gente que lleva una dieta súper saludable, pero ellos no están saludables por composición corporal. Porque claro, realmente no quieren pasar por el arduo trabajo de pesar los alimentos. No quieren saber realmente lo que están consumiendo. Porque eso es de tener un PCA, ¿no? Es de estar loco. Esto enlaza perfectamente con lo que hablamos. Yo había hablado en otros vídeos y que tú has recordado hoy, que los pequeños, las cosas pequeñas y fáciles, es hacer multiplicaciones, divisiones y sumas de EGB o de parabolitos, ¿sabes? O sea, es muy poco, pero hay que hacerlo. Si quieres realmente saber qué estás comiendo. Y si lo haces, al final es que puedes comer de todo. Claro. Si no, es como ir cogiendo fajos de dinero, se lo digo yo siempre a los clientes, y no sé cuántos euros tengo. Claro. ¿Sabes? Tienes que contarlos. Bueno, pues es lo que decimos, como muy saludable. No, si solo te fijas en la calidad de los alimentos que comes y tu resultado es malo, no comes saludable, comes mal. Claro, es que es incoherente. Tienes siempre, me centro en la calidad de los alimentos, pero luego el fin de semana me tomo una cerveza. Eso no es bueno, calidad de alimentos. Una tras otra. O fumo. Una tras Entonces, otra. Como me centro en la calidad de los alimentos, pero no me centro en la base. Sí, sí. O sea, no tiene sentido. Lo de fijarte en un detalle y perder la visión global. O duermes mal siempre. O bebes café por la noche y... No, a mí no me afecta el sueño. Joder, eso te va a afectar mucho más que centrarte en comer verdura, sí, sí, o alimentarte con X tipo de alimento. Claro. Esto es un tema que me interesaba mucho, es el tema de la diabetes tipo 2. ¿Cómo de engañar está la gente de qué causa la diabetes tipo 2? Uy, ¿y cómo? Eso lo tengo yo muy, muy interiorizado porque he visto muchos. Claro, tú los has visto en la clínica. Sí, sí. La gente de verdad se piensa que consumir azúcar te provoca diabetes. No, no, no.
Sí, siempre digo la diabetes... Hay tres pilares. Ah. Tres pilares. Y solo se puede incidir en uno de ellos. Uno es la genética. Si tú, se sabe que por agregación familiar el 85% de diabetes tipo 2 hay antecedentes familiares. Otra es tu edad, porque contra más edad, más fácil que se exprese teniendo la genética. Y ni la edad ni la genética la podemos cambiar. Y la otra es el peso. Bueno. Es, a más peso, más riesgo. Pero ahí puedes incidir, ¿no? Y dentro de ese peso que sea más de grasa, sobre todo abdominal causando resistencia a la insulina. Entonces, al final, el peso es un factor que puedes controlar para la diabetes tipo 2. Bueno, para que la gente se entere más o menos. Al final, la diabetes no es otra cosa que, la diabetes tipo 2 concretamente, no es una cosa sino una pérdida de la cantidad de receptores de insulina en el músculo esquelético, en el músculo. Bueno, exactamente sería que con la misma insulina que te funcionaba antes, deja de funcionar, ¿no? Y no es capaz de introducirla en la célula. No es capaz de funcionar por una resistencia a la misma, entonces... Y no la saca de la sangre y la mete en los tejidos. Exacto. Y de hecho se llama diabetes mellitus, porque si tú pruebas la orina, está dulce. Sí, sí. Porque se deposita en la orina. Porque teóricamente una persona saludable no tiene que eliminar nada de azúcar por orina. Exacto. Pero la gente cree que es una cosa concreta que hacen lo que provoca eso. No, es el peso que tienes final. Y se puede... Bueno, la mayoría de médicos, y aquí tiro piedras sobre mi sector, cuando te viene un diabético lo primero que hacen es poner fármacos. A mí me educaron así en San Pau. Me educaron así. Los diabéticos se tratan con fármacos. El diabetes no se trata con fármacos, se trata con nutrición. Y lo ponen todas las guías, ¿eh? Antidiabéticos, por ejemplo. Medidas higiénico-dietéticas. Lo que pasa es que lo leen, uy, esto da mucha faena, fármacos. Claro, fácil. Tal cual. Pero es que acaba siendo así, por eso si soy crítico con los preparadores, también lo soy con los médicos. Y se hace todo con guías médicas, ¿no? Cada cosa tiene una solución como claro, preestablecida. Pero es que en las y guías se usa poco el coco, ¿no? Muy poco. Yo vi que a mí lo que me habían educado como médico era en poner fármacos, pero vi que no me hacía falta poner fármacos, lo que me hacía falta era hacerles nutrición. Ah, pero es que la nutrición no hay tiempo, es que la nutrición... Bueno, pues búscalo, pues infórmate, aprende de nutrición. A mí cuando hice la residencia no me explicaron nada de nutrición, nada, de nada, de nada. Tuve que aprenderlo por mi cuenta luego. ¿Y con las estatinas y el colesterol pensáis lo mismo? ¿Que hay que aplicar más nutrición antes que realmente que medicar? No sé si tú piensas igual, Alex, pero... Eso me lo he estudiado mucho últimamente, así que tengo una opinión muy bien formada. Bueno, realmente, la diferencia solo está entre comer, entre consumir nada de colesterol y colesterol. Si tú consumes colesterol, da igual que consumas un poco o un mucho. Si consumes muy poquito colesterol, sí que es verdad que vas a percibir una mejora del perfil lipídico, pero una vez que tú ya consumes colesterol, da igual más o menos cuánto consumas. Hasta ciertas cantidades, cantidades exageradas de grasa saturada. Yo opino lo siguiente. Cuando te llega una persona con colesterol, tienes que evaluar dos cosas. La primera, ver si el colesterol es genético o no. También ¿vale? la composición corporal, porque muchas veces la grasa también, digamos que emite esos triglicéridos a la circulación sanguínea, que al final se van a esterificar. Bueno, pero hablamos de colesterol, no de triglicéridos, ¿vale? Entonces... Si hablamos de hipercolesterolemia, lo primero que te tienes que fijar ¿es genética o no es genética? ¿Cómo descubres eso? Preguntando antecedentes familiares y viendo la edad del paciente y viendo su peso. Si tienes una persona delgada, joven, con antecedentes familiares, tienes los tres indicadores de que eso es genético. Si es genético, la nutrición no te va a servir para nada. ¿Vale? Para nada. Y esos son los pacientes de más riesgo, porque si es genética, se sabe que ya es un factor de riesgo cardiovascular alto. ¿Vale? Entonces ya tienes que ir a por un LDL, que es el factor importante aquí, de menos de 100. Guías del 2019 revisaditas hace poco. ¿Vale? Entonces, ¿es genético o no es genético? Si es genético, fármacos. No te queda otra. Y eso ahí es donde cuesta convencer al paciente de verdad, ¿eh? Mucho. Porque no quieren. Ellos no han estudiado lo que yo y creen que no pasa nada porque no notan síntomas, pero esa persona tiene un alto riesgo cardiovascular, ¿vale? Que no es genético, una persona ya más bien con sobrepeso, una persona de edad más avanzada, sobre todo hombres o mujeres en menopausia que ya han perdido la protección de los estrógenos, pues esos ya puedes bajarles de peso. Reducir mucho el peso ayuda mucho en el colesterol. Mucha gente le pierdes un 10% del peso, igual que para la diabetes mejora mucho, igual que para la hipertensión mejora mucho. ¿Vale? Que no lo logras, le has bajado de peso y aún así está fuera de objetivos de colesterol LDL, pues fármacos. ¿Vale?
Alex, y en el caso de la hipercolesterolemia, como comentas, familiar, monogénica, poligénica, ¿tú tomas en cuenta la apolipoproteína B? Ese es un factor no clásico y que no es modificable a día de hoy. Hay que tenerlo en cuenta. O sea, es un... Digamos que es... ¿Cómo se comporta el LDL? Sí, sí. O sea, es un factor de mayor riesgo, pero en el cual actualmente no podemos incidir a priori. Entonces, lo que se sabe a día de hoy es que hay una relación lineal entre niveles de LDL, que es el colesterol malo, ¿no?, y riesgo cardiovascular. Y las últimas vías dicen una cosa que no se había dicho hasta ahora, y es que a más bajo, mejor. Eso no se había dicho hasta ahora. Se creía que si te pasabas de bajo, no era bueno. Pues no, a día de hoy se sabe que más bajo es mejor. Y si aplicamos todo esto al culturismo, pues persona culturista, persona que consume esteroides, tiene más riesgo de tener el LDL alto, está asumiendo riesgos a nivel cardiovascular, está asumiendo un riesgo cardiovascular ya elevado solo por su práctica habitual, con elevado peso, facilidad para la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Sobre adquisición del sistema RAS, inflamación... Todo esto, entonces, probablemente ya tendremos que buscar un LDL de menos de 100, seguro, porque ya es alto riesgo. ¿No sabes de lo que dicen las últimas guías de no darle realmente importancia al HDL? Porque se ha visto que este, ¿cómo decirlo?, este factor protector o rol protector que se le... Que se... En la última guía dicen que el ratio LDL-HDL no es un factor relevante. Ahí está. De hecho, lo resumen tan bien como que tienes que mirar quién tienes delante, estratificar el riesgo en función de, pues, cuántos factores de riesgo cardiovascular tiene, si es fumador, si tiene insuficiencia renal crónica, si tiene hipertensión, si es sedentario, si está obeso, y en función de cuántos factores de riesgo tiene y qué nivel de LDL tiene, pues buscas un control X. Por ejemplo, si tiene un elevadísimo riesgo, pues menos de 70, menos de 50 de LDL. Si tiene un factor de riesgo elevado, como le hemos dicho, el colesterol genético, menos de 100. Y ya se han puesto de tal modo que actualmente ya dicen que en toda persona tiene que ser menos de 116 el LDL, sea cual sea tu nivel. Entonces esto es importante saberlo, porque... ¿Y si hablamos, y si hablamos de tratamiento farmacológico, tú, bueno, ¿por qué? No hay muchas opciones ahí, ¿eh? Mi algoritmo habitual es primero levadura de arroz rojo, que se sabe que baja entre un 15 y un 20%. Sí, es lovastatina al final. Sí, exacto. Entonces, un 15-20%. Después, hay la opción... ¿Qué piensas del efectivo? Ahí voy. O sea, la opción es, cuando ya estás con levadura de arroz rojo, es pasar con estatina. El problema es que te encuentras con que la persona no quiere. Por la política... O sea, por lo que sabe sobre las estatinas, o cree que sabe sobre las estatinas, te encuentras una gran reticencia a ello. Entonces, si la persona no tiene reticencia a ello y soy capaz de convencerle, probablemente la siguiente cosa que pondría es pitavastatina, ¿vale? Si no consigo convencerle, pues busco una opción menos efectiva y pongo la levadura arroz rojo con efectiva, ¿vale? Y si le he conseguido convencer, pues pitavastatina. Y si no tengo el control suficiente con 4 miligramos, ya me voy al Efetrol, que es el efetiniva. ¿Y qué opinas de los fibratos? Tiene muy poca indicación a día de hoy. Es más, creo que los retiraron. No, los fibratos, perdón, eso no es cierto. Los fibratos tienen indicación para el tema de los triglicéridos, que retiraron el ácido nicotínico. ¿Vale? El tema fibratos nos interesa para el tema de los triglicéridos, que en principio es a partir de 400 cuando ahí estás teóricamente obligado a ponerlo, ¿no? Entonces, si tienes un perfil más pro triglicéridos, lo que voy a probar primero será omega 3, ¿vale? Que ha demostrado que baja un 40-60% niveles de triglicéridos. ¿Aceite de grill? Sí, por ejemplo. Sí, o de aceite de pescado general, ¿vale? Pero sobre todo, solo sea omega 3, no omega 6 y omega 9. Más, ¿vale?, inflamatorio. Claro, porque las dietas actuales ya de 6 y 9 vamos a hablar. ¿Qué opinas de algunos suplementos que tienen potencial de reducir la peroxidación lipídica? Por ejemplo, el extracto de olivo. Pues no los he estudiado a día de hoy, pero podría ser interesante. Es un novel food. No es un suplemento como tal, es un novel food, pero es muy interesante. Yo lo pauto cuando hay... Perdona, ya había desacabado. Yo quería preguntaros eso. Si el omega 3 y alimentos ricos en omega 3, pescados azules, todo eso, si mejoraba el perfil del colesterol. No, habéis dicho eso no. Habéis dicho que afecta solo en los triglicéridos. Eso es un ¿no? típico error del libro, bueno, y en médicos, que me ha pasado en médicos. El omega 3 no mejora el colesterol. Esa idea sí la tenía yo. El omega 3 mejora los triglicéridos. Exacto.
Vale. Fin. Además. Por tanto, si tu preparador te dice, o tu médico te dice, te he puesto omega 3 para bajarte el colesterol, cambia de médico o de preparador. Además, punto uno, la mayoría del omega 3 del mercado es una basura. Yeah. Tiene que tener un sello, se llama sello IFOS. Sí. Se tiene que conservar en la nevera. Se fuera. Y se pierden las propiedades. Correcto. Si tú abres una cápsula y está rancio, eso no te está funcionando. Y además, lo que has comentado, comer pescado azul. Casi todo el pescado que consumimos es de piscifactoría, que está alimentado con cereales, claro, o con piensos. No está consumiendo krill. Claro. La cantidad de omega 3. Tienes que comprar salmón salvaje, que no lo hay en ningún sitio, y donde lo hay es carísimo o está insípido, como. Bueno, no puedo decir plataformas, ¿no? De comerciales. Mercadona. Lo venden congelado y está incomible. Sí, pero tú coges un salmón salvaje, está incomible. Yo me lo compro. Está incomible, está seco como el demonio. Está seco, no tiene grasa casi. Claro, entonces tampoco te comes el omega 3 que te interesa. Ya, hay que comer más pescado. No, entonces tendrías que conseguir salmones salvajes que tendrías que ir al corte inglés. ¿Sabes dónde? Carísimos. ¿Verdad? Entonces, yo me compro la caballa, la sardina. Son muy buena opción. Otra opción. Pero esto es interesante, todo esto del colesterol y los triglicéridos, porque es algo muy, muy poco. Lo que decíamos de los triglicéridos, primero omega 3, después fibratos. Entonces, chicos, omega 3 solo sirve para los triglicéridos, no para el colesterol. Exacto. Una cosa que me he quedado sobre el ácido nicotínico, explicarme un poquito. No, este está retirado, no está. Además, hay muchos protocolos ahora con ácido nicotínico. Hay muchos protocolos cuyo objetivo era subir el LDL, Pero no tiene sentido. Ya. Porque eso no mejora. Claro, pero si tú veías una analítica y digas, bueno, colesterol total 200, LDL 150, pero oye, 70 de HDL, no pasa nada. Todo perfecto, porque el ratio te sale bien. Para que se vea que yo ataco también médicos, ¿eh? A mí me ha pasado muchísimo que me lleven de otros médicos y diciéndome, es que la frase típica que me pone negro, así te lo digo, es, no, mi médico me ha dicho que el LDL está compensado con el HDL, que no funciona así, que ya se sabe que no funciona así, y están los médicos diciéndolo cada 2x3, tienes un LDL súper fuera de rangos y con que el HDL está más o menos alto, esto está compensado. No está compensado. Exacto, pero eso ya se sabe que no va así, y ya lo sabemos desde hace 4 años, 5 años. Bueno, interesante también medir al menos una vez en la vida la lipoproteína A, claro, que es genética, y es que en parte te va a decir gran parte, bueno, digamos, la probabilidad que tienes de tener una o las placas de ateroma en carótidas o en coronarias, todo eso interesa, o en ilíacas, pero es lo que te digo, que al final son cosas que no podemos cambiar. ¿No? Entonces, lo que sí podemos cambiar es el LDL y al final es lo que nos tenemos que centrar. Chicos, volviendo al tema de la pregunta. Nos hemos ido a la medicina. Interesantísimo. Super todo. Interesante. Ha sido brutal. Creo que es un tema importante que a la gente le importa. Bueno, retomamos al tema de las redes sociales, del auge de la química y ahora también un poco con la. El primer paso. Sí, termino con el tema antes de esto, podemos decir una cosa del ácido nicotínico. Sí. Que lo que has preguntado tú del ácido nicotínico es que ahora hay un preparador que se está poniendo muy de moda que hace protocolos con ácido nicotínico. Pero no fármaco retirado. Yo le he pautado en el pasado, ¿eh? Sí. Yo le he pautado en el pasado. Pero esto no era ya lo sé, pero te quiero decir que Alex antes lo ha comentado. Es decir, que todos hemos cometido errores en el pasado. Yo también le he dado importancia. Que seas capaz de decir eso. Claro, es decir. Porque el 99% del sector es incapaz de decir eso. Cualquiera se callaría, pero yo te digo que yo también, porque las guías médicas decían eso, que el HDL era súper importante. Tú veías una analítica de 150 de colesterol total, 100 de LDL, pero el HDL está en 15, tú tienes que subirlo. Hay que subirlo, de alguna forma. Entonces, era un protocolo muy, muy, vamos, muy vale, seguido. Pero este que decimos, el protocolo lo hace para mejorar la salud mitocondrial. Buah. Es decir, para, es que, para que las mitocondrias funcionen más eficientemente. Es que el tema de la salud de las mitocondrias, ahí entramos en dieta keto. Bueno, lo que puedo decir es que. Ácido nicotínico. Que no pondría fármacos retirados. Sí. Pero. Es un fármaco como prohibido, ¿no? O sea retirado. Cuando dices retirado, es como que deja de existir. Descatalogado. Para uso humano. Se puede vender Lo estoy diciendo de memoria, no lo he mirado, pero que yo recuerdo está retirado el ácido nicotínico.
electrónico. No, no, sí, el que compran es para, sí, sí, para hacer experimentos. En bueno, está retiradísimo. No es un suplemento para tomarte. Era ácido nicotínico con el aropipran y eso está retirado. De hecho, nos enviaron a todos los médicos un mail que lo retiraban. No recuerdo el efecto adverso que causaba, pero se puede buscar en internet fácil. Buscate efecto adverso de ácido nicotínico, motivo de la retirada. Lo encontraréis. Lo voy a... Así que dudo que mejora la salud mitocondrial. Compense eso. ¿No? El tema de la salud mitocondrial es tan general, sí, tan... Sí, es como la fatiga adrenal. Ya me lo sé. Fatiga adrenal. Sí, claro, sí, me lo sé. Suena muy bien la salud mitocondrial, ¿no? Suena que sabes mucho. Investigas un poco lo que hace y dices, tendré más energía, ¿no? Suena que sabes mucho, ¿no? Lo que estamos diciendo siempre. Suena que guay. Pero es un tema que se escapa, ¿no? Es decir, es difícil mejorarla, ¿no? No voy a hablar de algo que desconozco a día de hoy porque no he sido educado sobre eso. Es que son temas que no... Es que es demasiado general. Salud mitocondrial, pues dormir 8 horas, entrenar fuerza... Ya, son muchos factores. Son muchos factores. Pero bueno, volviendo al tema del auge, digamos, de las redes sociales y de la química. Sí, pues además con el tema de los chavales tan jóvenes también que acuden a la química porque ya se quiere uno hacer famoso, quiere destacar, quiere bueno... Todo esto y también el acceso a la información, que esto es algo que a nosotros nos toca, que tanto Alex como yo somos parte de ello. Alex se ha subido al carro ahora, a pesar de que sabía mucho, ahora está, digamos, a tope. Y que bueno... El problema es que hay una enorme cantidad de información sobre el tema falsa. Sí. ese diría yo que es el kit de la cuestión. Tú vas a página... No, pero no solo eso. Eso no es nada. O sea, hay, está lleno de páginas divulgativas sobre química que lo que dicen es mentira. Claro. Antes para... Que lo que dicen es... Está antes mal. Los gurús acudían a los foros. Yo me he metido alguna vez en algún foro de estos. Eso es la jungla. Es una locura. La jungla. Claro. Es lo que te digo. Y el más listo del patio se leía todos los foros y se montaba su película y con eso jugaba con la salud de la gente. Y... Cuando yo llegué en 2019 por ahí, en las redes sociales, lo que abundaba era eso. Sí que es verdad que hay muchos preparadores que han tomado conciencia de esto y que más o menos saben dónde informarse. Y yo no sé qué opinas tú, Alex, que esto me quería yo contrastar un poco opiniones, pero yo creo que el sector está mucho mejor. Porque he vivido las dos partes. Quizá tú ahora te estás encontrando con todo el trozo de mierda que puedes llegar a ver, porque te habrás encontrado mucha mierda, sobre todo ahora, pero te digo que antes era mucho peor. Mucho. Yo es que tengo una visión que no me gusta ser pesimista, pero es que lo que me suele llegar está mal hecho. Es que el denominador común de lo que me suele llegar es que está mal hecho. Y también... Pero lo que sí es cierto es que con Victor Black y todo lo que de él se derivó, se abrió un poquito de luz en todo esto. Me refiero a que hay gente, incluso a nivel top, que creo que está haciendo bien las cosas, sí, ¿sabes? O que las está haciendo mejor, ¿no? Y lo que creo que es que nos tenemos que fijar en eso. Sí, por ejemplo, la escuela de John Jewett es Victor Black. Es Victor Black. Claro. Es Victor Black. The Contest Prep Coach, ¿sí? Calum de Muscle Mentors, sí, sí. Cuba Sealand, sí, sí. Todos estos todos son Victor Black. Todo es Victor Black. Victor Black es la revolución en todo esto. Vale, es la pequeña ráfaga de luz en la oscuridad del culturismo. ¿Y qué opinas de la gente que niega los black models? Bueno, pues... Abrimos otro melón. Vale, la gente que niega los black models no niega los black models porque no son capaces de atacar los black models. Atacan a Victor Black. Uh-huh. Hacen un ataque a Tominem, que es lo que me está pasando a mí con la gente que son haters míos. Me atacan a mí. No atacan nada de lo que yo digo, porque si algo tengo es que no digo mentiras, y si lo que digo... ¿Es contrastable? Es contrastable, y si encima me equivoco no tengo problema en rectificar, así que no me puedes pillar. Porque si digo una cosa correcta, es correcta, y si la digo mal, rectificaré, me bajaré del burro. Esta semana te han tirado bombas, ¿no? Por ahí. Da igual cuando veas este podcast, porque esta semana le han tirado. Exacto. Momento, veáis el podcast. La semana anterior. Sí, da igual. Sí, claro, la semana pasada. He visto en historias de Roberto Castellano, que te ha... ¿Quién? Roberto Castellano. ¿Quién? Entiendo, sigamos. Sí, el tema de los black models, pues bueno, cuando ha habido este auge,
una persona de habla española los empezó a aplicar, empezó a divulgar sobre los black models e incluso fue añadiendo información, y creo que era información muy veraz, y prácticamente el 70% de la comunidad en contra suya. Y hemos visto cómo, con el paso de los años... Pero es lo mismo que me está pasando a mí. A mí, puedes subirte al carro del cambio o puedes no subirte al carro del cambio y atacarme, pero el cambio es a bien. El cambio es. El cambio es. El cambio es. Es bueno. Y además... Por mucho si que no, si no te gusta el cambio es porque tienes que perderás dinero con él. ¿Entiendes? Entonces la gente va a ver eso. Va a ver que el cambio hace que ciertos preparadores pierdan clientela porque lo que hacen no está avalado por nada. Y está mal hecho. Mal hecho porque lo veo en mi consulta. Mal hecho porque lo veo con los análisis. Mal hecho porque a nivel teórico está mal y a nivel práctico está peor. ¿Hay algún preparador top en España que se haya sumado al cambio? ¿Que utilice un poco lo que decíais, los black models? No. No estrictamente. Que yo haya visto. Yo estrictamente, bueno, no. Él. No los utilizas. Yo no soy top. Yo no soy top. Yo no soy top. Yo utilizo los black models, pero debo decir que... Y ahí me pongo una medallita yo mismo, cosa que me gusta, porque es cierta. Les he dado una vuelta de tuerca a los black models. Eso es, yo también. Yo creo que todo es mejorable. Y Víctor no nació antes de ayer. No. Y además voy a decir una, así, la digo, tal cual. Víctor no es partidario de bloquear la DHT. ¿Vale? Uh-huh. En todos sus posts sí. Lo dice. La DHT hace cosas... Ya, Víctor. ¿Hace cosas? No, cosas importantes. Sí, hombre, por supuesto, a nivel neurológico, sí. Claro, a nivel neurológico. Víctor, imagino que no sabe castellano, pero si alguien le traduce, yo diré mi aporte en todo esto. Y es que creo que la DHT se puede modular, que es lo que le gusta a Víctor, modular las cosas. Uh-huh. Entonces, la DHT es modulable. Y con análisis, que él no puede hacer porque no es médico, no la puede modular. Así que no puede vender eso. ¿Vale? Entonces... Si lo hace un médico, el modelo de Víctor Black se le puede dar el rizo con la DHT, porque él no quiere disminuir la DHT, pero es que yo puedo no disminuírtela y mantenértela normal. En cambio, si te estás tomando con los modelos de Víctor Black X dosis de testosterona, tu DHT se va al cielo, con todos los efectos adversos, cosas buenas y cosas malas. Entonces yo le doy el rizo y te digo, no, yo sí puedo modular esto. Y te puedo mantener la DHT normal, en hombres y en mujeres, con sus beneficios en hombres y en mujeres. Él no puede. Porque requiere análisis, porque requiere ciertos fármacos, porque requiere cosas que solo un médico puede hacer. Pero yo sí lo hago. Y entonces ese es algo que Víctor en sus modelos no contempla y que yo contemplo. Y otra cosa que también contemplo es él, y se enlaza muy bien con lo que nos estabais preguntando de la primera exposición. Uh-huh. ¿Vale? Correcto. Víctor, bueno, di tú qué opinas y después digo cómo yo enlazaría eso. Yo pienso que primero... Tiene que haber una base, tiene que haber una base de entrenamiento, no. De experiencia haciendo dieta. Y hablo estamos de acuerdo que es muy poco frecuente que sí, se vienen para sí, una primera sí. Exposición de química cuando no están ni haciendo la nutrición bien, ni entrenando bien, ni haciéndolo durante tiempo. Él es el que revisa los billetes del entreno, así que toda la mierda la... Tres años trabajando con gente, te diría menos de 5 personas que ha dicho, joder, qué bien entrena esta persona. La gente entrena fatal. 5 personas. La gente entrena fatal. De calidad técnica, no hablo de volumen, no hablo de split. Es que nada. La calidad del entreno no se mide en el volumen que mueves. Es que no tiene nada que ver con eso. Efectivamente. Solo de la calidad técnica ya, 5 personas y a lo mejor digo alguno de más. Yo diría que hay que hacer una base, pero si hablamos de sustancias, pienso que primero hay que, idealmente, agotar algunas vías antes de pasar a los andrógenos. Como mujeres. El hombre es igual. Exactamente igual. El hombre es igual. Que, por ejemplo, un chico, 22 años, pues vamos a ver, vamos a hacer un volumen natural y vamos a hacer su primera definición con clenbuterol. A mí me parece un primer contacto muy bueno. Es que yo utilizo. El primero. Yo creo que es el mejor. Porque además... Yo tuve con la química. Además, porque tiene un factor muy psicológico que vas a experimentar 100% algún efecto secundario que vas a tener que tolerar, que vas a tener que sufrir. Por ejemplo, yo soy súper propenso a las rampas. ¿Sí? Y yo me he despertado en mitad de la noche agarrotado. Y es algo que tienes que sobrellevar y saber hasta qué punto estás dispuesto a aceptar efectos secundarios. Porque cuando una persona se mete a utilizar farmacología de forma ocasional o crónica, vas a aceptar
Efectos secundarios. Es imposible que no los tengas. Puedes minimizarlos. Exacto. De hecho, es lo que decíamos, ¿no? Yo me dedico a minimizar riesgos, pero eso no quiere decir que no vayas a tener cosas. Claro, no existen los protectores. Las tendrás. No existen los protectores. Es protector hepático. ¿Cómo que protector? No se protege. Puedes aminorar, puedes suavizar, disminuir. Sí, sí. Pero habrá ciertas personas que pese a utilizarlos tendrán problemas, tendrás que suspender fármacos, tendrás que cambiar cosas. Exacto. Sí, sí, sí. Va, entonces, chicos, ¿se podría decir que en España no hay preparadores top con este enfoque? No. ¿No? Y que yo conozco, no, a lo mejor los hay, pero yo no los conozco. Vale. Los más famosos, al menos, son lo opuesto a esto. Vale, okay. Y podemos decir que los más famosos lo son porque cogen a gente con muy buena genética y por lo que decías tú de que solo importa el resultado, ¿no? No, mira, al final, como hemos hablado, el resultado es, digamos, lo que importa. Lo que importa es el resultado. Los Black Models no te aseguran un buen resultado. Claro. De hecho, son muy... Claro. Es más bien lo contrario, es decir... Seguramente vas a tener un poco menos de resultado que... Es probable, es probable. No tiene por qué. No tiene por qué, pero, sí. Pero al ser realmente comedidos con las dosis, es probable que si tu entrenamiento es deficiente, tus hábitos son deficientes, tus resultados también puedan ser deficientes y no puedas parchearlo con la dosis. ¿Hay buenos preparadores en España? Sí, muy buenos. Los Black Models no son perfectos. Por ejemplo, el doctor ha dicho algo que él le puede dar una vuelta de rizo y yo estoy 100% seguro que con los años nosotros seguiremos mejorando los Black Models y los haremos nuestros. Ya veremos qué nombre le ponemos. Pero está claro que hay una base y que esos preparadores hacen lo básico bien. Se le entreno, da dosis X y está el resultado. No significa que esté mal hecho. Es mejorable. Pero es que todo es mejorable. Es que dentro de 5 años... Está mal hecho desde el punto en que se puede hacer mejor asumiendo menos riesgos para la salud y en el que no tenemos una guía de la salud de esa gente. ¿Entiendes? Yo creo que me explicáis, está muy mal hecho. Hay de todo. Si es que yo tampoco quiero calificar como bueno y malo. No, es que bueno y malo no serían términos adecuados. Es muy mejorable. Uh-huh. Y ahora me saldrá el típico hater. ¿Y tú cuántos Olimpia llevas? Claro. Bueno... Pues cuestión de tiempo probarlo, ¿no? Es cuestión de tener la confianza de la gente para ver que se puede hacer mejor esto. No es más, ¿vale? En cuanto a la primera exposición de que me habéis hablado antes, Victor Black lo que propone, a mí no me gusta. Victor Black propone un uso siempre crónico de los fármacos. Yo no creo que sea un enfoque real del uso de fármacos. ¿Vale? Porque mucha gente justamente lo que no quiere es tener que utilizar de por vida. Entonces ahí, para mí, el enfoque es una primera exposición de ciclo y postciclo, valorado bien, con análisis, con sustancias adecuadas para un primer ciclo. Y luego ya lo que dice él, ¿no? Bueno, y luego valora. ¿Que te has recuperado bien? Podemos seguir haciendo ciclo y postciclo, máximo 2 al año, y con 2 casi te aseguras que con el tiempo vas a acabar fallando en tema eje sexual. Pero a partir de ahí, enfoca bien a la persona... que pruebe la primera vez qué tal le parece la experiencia, que, repito, yo no lo fomento, pero me preguntáis cómo lo haría yo. Yo probaría la primera vez, haciéndolo bien, con un buen seguimiento médico, con dosis adecuadas, con un seguimiento correcto, ¿vale? Protegiendo lo que hay que proteger, ver qué tal te sienta, ver cómo es la experiencia y a partir de ahí decidir. Y a poder ser, decidir, tomar esa decisión con una edad superior a los 20 años, como mínimo. Vale, yo ya he dicho en otras ocasiones que no soy partidario del culturismo junior porque me parece que implica asumir cosas en una edad demasiado temprana, que no estás preparado para asumir eso. Esa es mi opinión, pero entonces a partir de los 23, bueno, después te llegan chicos de 18 que ya quieren empezar. Y te llegan usando ciertas cantidades. O ya utilizando... A mí el otro día me paró un chico en el gimnasio, 21 años en TRT. Muy pronto, ¿no? Para decir, esto es un fármaco de por vida a los 21 años no. Y su novia con 18 tomando dosis incorrectas de fármacos también. La novia de este chico con 18 años. Sí, entonces, eso es lo que ya me voy encontrando con estas cosas. La gente me empieza a conocer, me paran, me explican y veo estos desastres. Claro. Ahora estás viviendo. Claro, me paran, me explican y digo, ¿qué te digo? Está mal hecho. Pero no quieren escuchar que está mal hecho. Vale, insulina. Yo tengo mi propio punto de vista sobre la insulina. Vamos a compartir. Yo creo que hace más bien que mal, bien usada, que es al final el trabajo que le ahorras al páncreas, que el número de
picos de insulina y secreciones de insulina que está teniendo tu páncreas a lo largo de tu vida, es un factor de riesgo. Y que al final, la cantidad de carbohidratos que puede llegar a comer un culturista puede llegar a ser peligroso sin insulina. O que puede ser, bueno, problemático. Pues estamos de acuerdo. Yo creo que el uso de insulina es un factor preventor o sea, que te mantiene la reserva a pancreática de insulina, ¿vale? Porque hace que se frene, pero que se frene no quiere decir que después no vaya a funcionar más. Quiere decir que estás poniendo desde fuera y estás permitiendo que guarde en la cabeza del páncreas los gránulos de insulina que tienen que salir, ¿vale? Con la ingesta. Entonces, ¿cuál usaría yo? Yo solo, a mi entender, podría insulina lenta, ¿vale? Y solo en fases de volumen, ya con dosis altas de carbohidratos. O en fases iniciales, si quieres esa prevención, pero a dosis más bajitas. Y como he dicho antes, en chicas es interesante también, y sobre todo es interesante en el contexto del uso de hormona del crecimiento, que ya provoca una resistencia a la insulina per se. Si encima estás en una fase de volumen que tu nivel de grasa va aumentando, tu resistencia a la insulina también aumenta. Además, te interesa ese extra de insulina. Sí, además, al ser la hormona lipolítica y la insulina lipogénica, que al final introduce todo dentro de la célula, es una combinación muy muy interesante. Pero además, la insulina no es solo el factor preventor, sino es que además aumenta la cantidad de aminoácidos en sangre, es hiperaminoacidemia. Además, estimula la glucogenogénesis, es decir, la formación de glucógeno. Por eso se dice que también se debería utilizar. Rendimiento deportivo. Exacto, tenemos más glucógeno. Y podemos disminuir agujetas también por eso. Además, también activa el factor eucariótico número 4, que es un... Ahí me pillas. Vale, es un limitante natural del crecimiento por el cual una célula no puede crecer más de ahí, y es uno de los limitantes de los mamíferos, de todos los mamíferos, que hace que no podamos crecer más de lo que creceríamos de forma natural. Y es un poco la explicación de por qué la insulina es, por así decirlo, la llave a físicos mucho más... Pero debo destacar que sí, que es importante estar utilizando hormona del crecimiento en el contexto, porque en principio también hay estudios que dicen que utilizando solo insulina no acabas ganando más masa muscular. Que indirectamente quizás sí, por el hecho de que entrenas mejor, te recuperas mejor, ¿vale? Pero que como anabólica en sí, eso que se ha dicho siempre, que es la hormona más anabólica, en estudios no ha quedado demostrado. Lo que sí ha quedado demostrado es que en conjunción con la hormona del crecimiento, que provoca una resistencia, la sinergia es muy buena. Sí. ¿No? Entonces, bueno, todo culturista se asume que a nivel competitivo alto toma hormona del crecimiento, sí, es una buena combinación. Sí, además también aumenta muchísimo el apetito. Te permite comer grandes cantidades de carbohidratos. Sí, que sobre todo si lo haces del modo en que hablé el último día, que es en el límite de la hipoglucemia. No. Porque es verdad, no, es cierto, cuando tonteas con la hipoglucemia, el hambre se va para arriba. Sí. Entonces, es que os iba a preguntar, ¿ese es su tope? Una vez... O sea, te puedes morir incluso, ¿no? O sea, una vez se llega a la hipoglucemia... Se calcula por el peso y por la respuesta individual. Lo interesante es empezar con una dosis baja y escalar, pero con un control glucémico, en ayunas. Y yo siempre me he preguntado, esa cantidad de insulina que te puede llegar a generar hipoglucemia, que significa que ha arrastrado todo lo que has comido, o sea, toda la glucosa de la comida... Lo que has comido y lo que has fabricado en el hígado, sí, ambas cosas. Vale, y ya la ha metido en donde la tiene que meter... ¿Esa no es la misma cantidad de insulina que tú segregas de forma natural? No. Es decir, si metes más de la que tú segregas, no sobrepasas ya la hipoglucemia. Sí, con frecuencia es más. Pero te digo más, al final... hostia, no sé cómo le iba a enlazar, tío. He tenido un blanco. No, o sea, lo interesante de utilizar la insulina es que en una situación de resistencia a la misma... Poner más insulina de la que tu cuerpo puede fabricar ayuda a entrar los nutrientes dentro. Si tienes resistencia a la insulina. Claro, por eso he dicho que lo importante... Si no, no tiene sentido utilizarlo. Por eso he dicho que en el contexto de la hormona del crecimiento, vale, y de fases avanzadas de volumen tiene... Que produce resistencia, tiene sentido, a la insulina, ¿no? Claro, es un tratamiento para la resistencia a la insulina. Por eso se utiliza en la diabetes tipo 2, ¿no? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Que con la misma cantidad que tú sueles fabricar no obtienes el mismo resultado.
necesitas más. El cuerpo tiene un tope. Por la pérdida de receptores. Claro, entonces pincharla hace que tengas más. Vale, pues pero tú dejas de fabricar la tuya. Paras la fabricación de la tuya y la pones desde fuera en mayor dosis para obtener mejores beneficios. Vale, que la gente se entere, que la gente se entere que no hay ningún eje de la insulina. Es decir, que, bueno, que la gente se piensa que todo es como el eje, no, como el eje gonadal. Y no todos funcionan igual. Claro, no es de retroalimentación negativa. Exacto, o sea, la insulina, si tú la pinchas desde fuera, tu páncreas no fabrica porque no lo necesita. En ese momento. Porque ya la hay. Pero no tiene capacidad de fabricar. Exacto, no, exacto. No, es que va al revés. O sea, conserva su capacidad completamente. De hecho, exacto. Gente, claro, gente que toma durante tiempo insulina, conserva mejor su reserva de insulina. Vale. Es decir, que es así, pero la gente se confunde, cree que todo funciona como el eje sexual porque es el único que conocen. Claro. ¿Quién lo conoce? Qué bueno que el eje sexual funcionase igual que el de la insulina. No funciona igual. ¿No? Aún morirían más culturistas de los que están muriendo actualmente, ¿no? Os quería preguntar sobre. Bueno, el tema, para cerrar el tema antes, el tema de primera exposición, él ha dicho que el modelo de Víctor es una exposición. Para toda la vida, de testosterona. Y él defiende que debería ser un primer contacto con ciclo y postciclo. Yo te digo sí, y yo diría solo testosterona. Lo primero, para valorar tolerancia, empezar con una dosis muy baja, e ir haciendo pequeños incrementos, o sea, lo que viene siendo dosis dinámicas, y que sean en un plazo de tiempo X, para mí. Yo lo diferenciaría en función del objetivo de la persona. Si es una persona que vas a controlar mucho tiempo y a largo plazo, las dosis dinámicas tienen todo el sentido, es la mejor manera de hacerlo. Uh-huh. Si es alguien que quiere una exposición puntual para verano, le pondría una dosis X, que sepas que va a ir bien con el 95% de probabilidades, haría un control analítico y ya está. Vale, para confirmarlo. Entonces, depende, ¿no? Dosis lineales o dosis. Las dosis dinámicas también te permiten valorar también respuesta a dosis mayores. Pero requiere controles. Claro, claro. Aromatización, otros metabolitos. Se ha dicho últimamente que no tiene sentido ir más allá de 4 unidades de GH. Y bueno, yo tengo mis reservas, pero quiero escuchar lo que dice el doctor. Yo creo que sí. Si hablamos solo de efectividad, seguro que hay más efectividad con más dosis. Yo creo que la vida media de la GH más o menos son unas 5 horas, así que como mínimo puedes poner 4 cada 5 horas, como dosis tope. Eso serían unas 12, más o menos. Entonces, yo creo que hace falta tanta dosis, probablemente no. Y como dosis tope, yo diría 7 y media, 10, como top de máxima efectividad, asumiendo máximos riesgos, porque sabemos que a partir de 4 o 5 unidades ya la resistencia a la insulina se dispara. ¿Y el tema de la acromegalia, crecimiento de tejidos pasivos? Bueno, en eso no hay estudios, pero la lógica es esperarlos. De hecho, si le miras los codos a Ronnie Coleman, tiene como unos espolones que parece que vaya a salir volando. Entonces, pues, va a pasar. O sea, si estás utilizando 10 unidades al día durante 10 años, va a pasar eso. ¿Y el tema de que es anabólica? La evidencia, la GH en monoterapia, hasta donde se sabe, no es anabólica. El IGF-1 en sí no es anabólico, solo el factor de crecimiento mecánico, el MGF, bueno, el PG es el PG elevado. Pero dudo que haya estudios con dosis elevadas de hormona del crecimiento. Habrá estudios en niños, ¿no?, con déficit, y habrá estudios en reposición en personas con déficit. Hay estudios en conjunción con esteroides también. Yo los desconozco. Te lo tengo que pasar, Y se ha dicho siempre, o bueno, en estos últimos años, sobre todo divulgadores de habla hispana, que no, que solo era lipolítica. Y solo era lipolítica. Pero una vez que se añade a la ecuación los esteroides, que es la combinación, GH, insulina y esteroides, bueno, la insulina no estaba en este estudio, pero que sí que se ven que las ganancias son mucho más magras. Y tiene sentido. Tiene sentido. Porque tiene sentido. La hormona es continuamente lipolítica. Y tú estás en superávit calórico, y si además añades la insulina, pues digamos que es la. Sentido tiene, yo no voy a poder decir si sí o si no, porque no lo sé, pero sentido tiene. Y yo personalmente, antes que abusar de andrógenos, yo prefiero utilizar todas las vías de crecimiento posibles, genómicas y no genómicas. Eso seguro. Claro. Eso seguro. Es que muchas veces dicen, insulina.
estás loco, vas a morir. Vas a morir. Lo de siempre. Pero te chascas 2 gramos de esteroides y eres un principiante y no pasa nada. Y no le tienes miedo a eso. No es sentido. Claro. Es sin sentido. A ver, el. Bueno, no cuesta nada decirlo ya a estas alturas. Pero yo la primera vez que utilicé química no fueron esteroides. Empecé con el tiombuterol y después utilicé un ciclo de hormona del crecimiento, hormona tiroidea e insulina con clenbuterol. Eso, no inhibe eje. Correcto. Y es una opción para evolucionar. Claro. Es una opción, de hecho, una opción tanto en hombres como en mujeres. Y aquí no estoy fomentando que eso se utilice. No, correcto. Digo que es una opción que al menos no afecta al eje en hombres y no masculiniza en mujeres, que tiene muchos menos riesgos que 20 de oxo al día, sin ir más lejos, que es un ciclo que en cambio lo dices en cualquier lado y les parece estupendo para una chica, y tiene muchos menos riesgos. Y puedes obtener muchas cosas de él. Entonces, es una mejor opción. Es, ¿no? Utilizar otras vías que no sean las de los andrógenos, que por otra parte los andrógenos son los más potentes. Si hablamos de, sí. de crecimiento muscular. Bueno, es la vía fácil, pero la vía con efectos adversos asegurados. ¿No? Sí, pero que nosotros pensamos, y al final es un poco los modelos de Víctor, pero llevado cada uno, de hecho su modo, claro. Bueno. De ser cauto con las dosis, partir de una dosis más bien baja e ir haciendo incrementos estratégicos dentro de una preparación en función de la programación del entrenamiento, del objetivo competitivo y de las fases o la macroestrategia, que es una cosa que yo creo que Alex, no sé si estás de acuerdo conmigo, que falta mucho. Sí, sí. Vamos viendo. No, vamos viendo. Hay que tener un plan. A mí me encanta decir, o sea, si pones fecha, ¿no? Ahora que me estoy dedicando más al tema de la competición, que hasta ahora no me estaba dedicando a ello, me gusta coger a alguien y planificarlo con tiempo, ¿no? Si la fecha es aquí, como mínimo 6 meses antes ponerte a trabajar, porque es que correcto. Las cosas con prisa salen mal. Siempre sale mal, porque acabas teniendo que abusar de sustancias, acabas teniendo que hacer dietas mal hechas. Y bueno, la gente lo hace así. Es lo más común. Gente que está totalmente dejada o que está entrenando de aquella manera, hace un ciclo de 12 semanas directamente para competir. Sí, sí. Sí, sí. No, cuando no debería ser así, claro. Tendrías que y luego, organizarte mucho antes. Y de, bueno, pero la gente es eso, ¿no? Requiere planificación, organización, poca gente. Y sobre todo, lo digo, una estrategia macro, es decir, que vamos a hacer en este punto, que vamos a hacer en este punto para también planificar en qué punto vas a usar más, vas a usar menos, vas a hacer un descanso, un puente, lo que hablábamos antes, el tema de hacerlo progresivo o hacerlo estable todo el rato, depende de qué tipo de atleta tengas. Si tienes el tiempo suficiente y la predisposición a hacerlo bien, lo ideal es irlo modulando, ¿no? No empezar aquí arriba y todo el rato aquí arriba. Entonces desde abajo, vas viendo poco. Y si en la fase final tienes que apretar o en la fase intermedia de ganancia tienes que apretar, bueno, cambiarlo según el objetivo del momento. Y chicos, yo quiero también preguntaros sobre los SARMs, ¿vale? Sé tu opinión, sé que tú, Julio, has sido muy divulgador de SARMs, entonces quiero... Estáis en muchas cosas de acuerdo, no sé si en este tema también vais a estar de acuerdo, entonces me quiero que me expliquéis un poco. Mira, los SARMs, y creo que Alex estará de acuerdo con esto, eran una promesa. Era una promesa, y de hecho para muchísimos investigadores y médicos eran una gran promesa de un posible anabólico, principalmente para quemados, politraumatizados, caquéticos y todo tipo de, bueno, condiciones de grandes pérdidas de masa muscular y también cánceres de próstata y todo este tipo de cosas, y que prometían muy pocos efectos secundarios. Al final los estudios que habían, sobre todo eran en ratas, y en dosis muy pequeñitas, que es donde mostraban esa fantástica selectividad, que es decir, es la preferencia por el tejido. En vez de, por ejemplo, irme a la próstata o irme a los testículos, o sea, el hipotálamo más bien, pues me voy al músculo esquelético. Y hay una sustancia que también a dosis muy baja muestra selectividad, la trembolona. ¿Sabes? También demuestra selectividad por tejido a dosis baja. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, realmente se ha visto que a las dosis que se suelen utilizar los SARMs, a partir de cierto punto perdían enseguida selectividad y era, bueno, prácticamente como usar ciertos orales. Entonces, sí que es verdad que tenían alguna ventaja en el tema de la supresión, porque al no aromatizar, solo digamos que afectaban al eje a través de la parte androgénica, es decir, el factor androgénico, y no el estrogénico. Hay 3 vías de supresión del eje: androgénico, estrogénico y el receptor de la progesterona.
solo inhibe por el androgénico. Entonces, tú teóricamente puedes hacer un ciclo de SARMs, puedes hacer uso de SARMs y tu testosterona, tu secreción de testosterona, LH, FSH, van a ir bajando progresivamente. No va a ser como, por ejemplo, hacer un ciclo, una cantidad X de andrógenos, de esteroides, y va a ser inmediato. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el paso de esas semanas... Bueno, pero inhibirán igual que cualquier derivado de la DHT, por ejemplo. Sí, correcto. Es lo que digo, que es muy similar a utilizar una oxandrolona, utilizar un Winstrol en monoterapia. Esto si no hay testosterona, ¿no? Exacto. Lo de que van bajando poco a poco si no metes testosterona. Testosterona. No, el estradiol, es decir, el estrógeno, va a ir decayendo porque no hay tanta aromatización. No hay fuente de estradiol. Entonces llegará un punto en el que anímicamente vas a estar jodido. Sí que es verdad que hay algún que otro protocolo que se puede dar alguna fuente de estradiol, pero que es rizar el rizo. Al final son sustancias que, uno, no tienen suficiente evidencia en humanos para que las podamos calificar como, bueno, dentro del espectro de utilizables, si se puede llamar así. Es que las dosis de los estudios no estaban para... Claro, para las dosis... Hombres, no. Claro, estaban... El equivalente serían 2 miligramos de ligandrol, por ejemplo. No lo dice nadie eso. Claro. Y la gente, pues al final los termina usando pues como si fuesen orales, que daban ciertos resultados y, pues, no era tan dramático lo que viene siendo la exposición. Claro, pero el problema es que la gente los compró creyendo que no inhibían. No, claro. Entonces, se han encontrado que a mí me ha pasado mucho en la consulta que... Lo que yo estaba diciendo era eso, que me llegaba mucha gente pues que con que creían que el riesgo de inhibición era cero, claro, los hacían impunemente, incluso que había preparadores que también lo creían y los ponían en sus postciclos, uh-huh, inhibiéndoles uh-huh el eje e invalidando por completo el postciclo, igual que a veces también ponen testogel que también lo invalida. Eso es frecuente. En resumen, no son tan efectivos como parecía. Son efectivos, pero se podría comparar prácticamente un derivado de la DHT o quizás un turinabol, algo muy similar. La afectación sobre el hígado es muy similar. Sí que es verdad que el daño es menos biliar y es más oxidativo, es más fácil de parchear, pero es muy similar. Y la afectación sobre el colesterol, sobre el perfil lipídico, muy muy similar por la triglicérido y lipasa hepática. Pero son la panacea que decían que eran. No, porque al final son muy atractivos porque son orales, no hay que pincharse. Para un usuario de gimnasio que realmente se toma en serio su entrenamiento, son una ayuda que va a notar, pues exactamente igual que hacer un monociclo de oxandrolona, por ejemplo, suficiente. Y además, si es un usuario esporádico, se va a recuperar muy rápidamente. No digo que sean... De hecho, para mí, si tú me preguntas hace... 2 años, yo te diría que me parece una primera exposición fantástica, pero hoy en día no diría eso, la verdad. No diría. Yo ya lo comenté en la última entrevista, que al final les acaban inhibiendo el eje y encima te dejan sin las hormonas básicas, ¿no? Que es la testosterona, de DHT y estradiol. Que tendrías que hacer y meterla. Que lo que tendrías que hacer es un ciclo, claro, de SARMs con testosterona. Y justamente quien hace SARMs no quiere. Exacto. Lo hace para no meterlo a otro. Exacto. Entonces, una cosa. Podría tener sentido para mujeres. Porque claro, ahí sí. Sí, ahí es otra historia. Antes, que sería un tercer escalón, ¿no? Claro. Porque muy poco riesgo de masculinización y sí de mucha retención de masa muscular o incluso ganancia. Claro. En ellas sí, porque el eje te da igual, porque el eje no se inhibe con ese tipo de sustancias en mujeres, sino con el estrógeno, el estradiol. Entonces en ellas son las candidatas. De hecho, yo he sacado a competir una bikini solo con SARM, solo con un SARM. Tiene sentido. Y con una dosis muy baja. Bueno, como ¿Ostarina y hormona de crecimiento? Claro, para retener masa muscular en la fase de definición pueden tener toda la... o para ganarle incluso el pase de volumen. Ahí sí. Muy bien, chicos. Os disparamos una pregunta bomba. Mira. ¿Pensáis que Andoni es natural? ¿Qué opináis? Solo hay una respuesta. ¿Es sí o no? ¿Puedes decirlo? ¿La puedo desarrollar? Menudo silencio. El riesgo de que sea... Mira. O sea, que haya tomado anabólicos es altísimo. Yo lo diría así. Pienso igual. Puede que ser que no, pero sería rarísimo para mí. Pienso igual que el doctor, pero os digo más. Al final esto es un negocio, y sobre todo el tema de las redes sociales, está empíricamente comprobado que cuando un chaval con buen físico afirma y reafirma que es natural, consigue una exposición brutal. La propia duda sobre su naturalidad
le hace literalmente reventar las redes sociales y es un arma que, por supuesto, utilizan en su favor, sea natural o no. Si, por ejemplo, Nacor, que es competidor profesional natural, si él lo repite hasta saciedad, va a tener mucho más éxito en redes sociales, simplemente por generar esa duda. Si lo fuera, también lo utilizaría. Es decir, es totalmente loable, pero creo que la gente cae en ese juego de esta duda de la atención y tal. Y a mí, sinceramente, me da absolutamente igual. Bueno, que aún siendo usuario, ¿qué chico de 19 años o de 20 años, aunque utilice química, te tira 200 de banca y tiene ese físico? Es que la gente no se da cuenta de que la mayoría de usuarios de farmacología no parece que utilicen farmacología. La mayoría. O sea, que es un superdotado genético de todas. Y fantástico. Y a mí personalmente me da igual. Que cada uno haga lo que quiera. Claro. Bueno, chicos, ha sido un placer. Podríamos seguir hablando hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por venir y gracias por lo que estáis aportando y ayudando al sector. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.